los chiquitos, la gran cantidad de mujeres que hoy pues, se nos hacen presentes por acá, eso le da un toque bonito a lo que son las participaciones del colombiano, y ahí distinguirlo con ese tremendo sombrero, sombrero de gala de ellos, que les encanta. A mí en la ¿You aren't taking any pictures? Gracias por venir a participar, gracias por venir siempre estando acá en lo que es el Tope Sámara, una linda yegua ratita, y claro, por supuesto, aquí un toquecito tarde nos llega lo que es la música y todo, pero aquí, señores, eso es lo que nosotros queremos siempre realmente rescatar, lo que es la música, lo que es... Bueno, algunos amigos que se nos quedan por aquí dentro del grupo, recuerden que todo el tope va allá hasta lo que es el campo ferial, la mujer a caballo que le pone ganándolos a todos ustedes por venir a disfrutar con esta tremenda, una yegua la sana. También tenemos un lindo caballo acá, bien aperado, con albarda, con maqueta, como tiene que ser un verdadero guanacasteco. Y señor, si quiere que le acá, sabemos todos los años tiene que pasar el fin de año acá, a Sábara y con la hija. Oh, look at them, damn. Sí, pero más que todo, cabellos, que aquí nos llama ahorita y estaba recordándoles que el 10 de marzo tendremos el tope allá en San Ramón, así que ahí estaremos y damos frente a donde Cabello Conejo, ese tremendo portero nacional, siempre lo tenemos por acá, así que gracias por venir. Ahí vienen los amigos de Guatuzo, a todos Plana Mayor allá de Gotuso, que son verdaderos caballistas con caballos trotadores, recicladores, en fin, lo que es la pasión del caballista en nuestro país. Es el mismo negrito, el caballo suspendido y también, por supuesto, el caballo a la vez que estuvimos hablando, que viene del Pando y toda la línea de Dinamita, ahí lo trae un invitadísimo, especialísimo, como es el señor Duarte allá desde Gotuso. Gracias, compañeros. Seguimos. Esto es el tope, los esperamos en el campo ferial.